buscar potenciarme para ganarle al otro, para correr más rápido, yo soy un jugador nato. Yo me he preparado. Entonces aquí es el tema. ¿Qué tomó? Porque claro, se ha dicho, estaba resfriado, estaba, ¿no? 20.000 historias. Ya, Paolo Guerrero dice que él tomó esto. Tomó anís. Él, además, mencionó, yo no sabía, que él tiene gastritis. Paolo Guerrero nos contó, yo tengo gastritis. Pero mi novia, Thaisa, la que la que hemos visto declarándole a Karina Aliaga, le ha dicho que si toma mucho omeprazol, le puede dar cáncer. Eso le ha dicho su novia, nutricionista, que no tomes mucho omeprazol. Entonces, claro, perdónenme, señores, pero yo nunca he tenido gastritis en mi vida, yo no tengo ningún problema en el estómago. Tengo otros tipos de problemas, yo puedo hablar de la migraña, todo lo que quieran, sé todas las pastillas, yo por supuesto he buscado, que es el omeprazol, ¿no? Y en efecto, es una pastilla que toman mucho las personas que tienen problemas gástricos. Cuando tienes gastritis, tomas omeprazol. ¿Qué pasa? Que él, como ahora está con Thaisa, y ella le ha dicho, no tomes tanto eso, él está optando por la medicina natural, ¿me dejo entender? Y entonces, ¿qué pasó ese día? Le dolía su estómago. Eso es lo que él ha contado. Y le dice al doctor de la selección y a la nutricionista, le dice, me duele el estómago. ¿Y qué le recomienda? Esto, tomar anís. Muy bien, entonces viene, eso es lo que él recuerda. ¿Qué es lo que ha pasado en todo este lapso? Viene, pide anís y viene un mozo. Y le trae una taza con un anís encerrado, o sea, en su cajita, L anís, ¿no? Y le sirve. Yo voy a hacer toda la operación, ¿ah? Porque le sirve su té, ¿no? Muy bien, yo me decía, bueno, yo no soy así, le sirve su té, su agüita, y que él qué hace esto, abre su anís y se lo pone. No voy a mostrar la marca, mi querida Gisela, porque no queda claro qué marca era. ¿Me dejó entender? Él no ha dicho la marca, él ha dicho que era anís. Ahí está. Yo sí tomo anís. Creo que todos tomamos anís. Muy bien, el anís es de este color, ¿no? Vamos, por favor, ¿eh? Me van a ayudar todos, porque tenemos que entender lo que ha pasado con Paolo Guerrero. Paso a paso, además. Muy bien, el anís. Chico, no sé quién me ayudará. Pero, a ver, tú chato, me ayudarás. Ahí está, por favor, ¿puedes enseñar este color? Por favor, ahí está. Ok, ¿no? Cuando uno echa un filtrante, ahí está. Este es mi anís. Y Paolo toma su anís ese día, lo toma tranquilo, porque ha leído que en una etiqueta dice anís, muy bien, y se lo toma. Dicho sea de paso, a mí me encanta el anís, puedo tomar un poquito, ¿no? Toma el anís. Pero ¿qué pasa? Ese día él está concentrado, 2 horas después llega su mamá, llega su hermano, llega su amigo, llega su gente, y él se va a la otra sección, a la sección donde se recibe a los familiares. Y lo que ha contado Paolo Guerrero es que a su mamá y a la gente que lo había ido a visitar también le provocó tomar anís. Recuerden, él se había sentido mal del estómago, él tenía gastritis. No es que él estaba resfriado y pidió un mate de coca. ¿Me dejó entender? No. Él ha contado ayer que a él le dolía su barriga y que él te quería tomar anís. Entonces, ¿qué pasó? Señorita Gaviota, por favor, me tiene que traer otra taza. ¿Tenemos? ¿Tenemos otra taza? ¿Sí? Entonces, lo que ha pasado, para que entendamos, oh, ya, muy bien, muchas gracias, hola. Lo que ha pasado es que luego él llama y otra vez a un mozo y dice, queremos anís. Pero ahora ya es un grupo más grande, ¿no es cierto? Y entonces, aquí está la madre del cordero. Le traen una tetera. Y bueno, otra vez me tienes que ayudar. Y cuando le traen la tetera, ya no hay un sobrecito que dice anís. Ya no. Lo que Paolo recuerda es que le traen una tetera y en la tetera hay esto. Puedes volver a poner, a ponchar. Hay esto. Es una tetera con un anís, se supone, ya filtrado. O sea, él no ha visto que le pusieron el anís. ¿Me dejó entender? No ha visto. Él simplemente, el mozo ha hecho esto. A todos, ¿no? A él, así. A su mamá y a todos los visitantes que lo fueron a ver. Y él ha vuelto a tomar. Y cuando ha tomado, es anís. Ya, entonces, claro, ahí es la primera pregunta. Tú la primera vez abriste el sobre y dijiste, esto es anís. Pero la segunda vez cuando vino la tetera, y Paolo es muy honesto, dice, no,
yo no vi esto, yo no vi el papelito. ¿Qué puede haber pasado? Es lo que dicen sus abogados defensores, que esta tetera estaba contaminada. ¿Entienden? Que en esta tetera o no se lavó bien, o sabe Dios qué rayos pasó, de repente antes estuvo mate de coca o ese blend que se ofrecía en el Swiss Hotel, no lo sabemos, y que aquí hubo contaminación y que cuando le sirven, eso es lo que dice su defensa personal. Y él toma, él y sus visitantes toman de la tetera el anís. ¿Qué más ha contado Paolo? Que luego se va a Argentina. Y en Argentina toma otro té, toma té negro, ya no es anís, toma té negro. Pero está absolutamente descartado porque también es té negro. Además, la señora que lo atiende en Argentina también ha testificado todo. No, ahí no fue. ¿Y qué más ha contado Paolo? Que el día que a él le toman la muestra, le hacen el examen de doping, él está en el camerino, solo fueron dos sorteados, ¿se acuerdan ese día? Orejas, ¿no? Y él. Entonces los dos van al camerino y él lo que ha dicho es, yo no tuve la muestra suficiente, o sea, no, hablen cristiano, queridos, no había orinado mucho, ¿ok? Entonces no había mucho y se va a bañar. Primero da la muestra, no hay suficiente y luego va a bañarse. Con la muestra dada, no cerrada, se va a bañar y luego regresa y luego sigue, pues ya se sella la muestra, ¿no? Y entonces ahí, claro, es mi duda. Yo le pregunto, los periodistas, nuestra primera obligación es dudar. Si nosotros no dudamos, nos tenemos que cambiar de carrera. Tenemos que ser publicistas. Los publicistas, bueno, otro día podemos hablar de las profesiones, pero los periodistas, como una de nuestras máximas, es dudar. Tenemos que contrastar, preguntar. Yo le he preguntado a Paolo, a ver, Paolo, tú me estás diciendo, tú, el capitán de la selección peruana, que eres el jugador profesional, es el delantero más pagado de América, ojo, no es cualquiera, Paolo Guerrero no es cualquiera, es ídolo aquí y en la China. A Paolo Guerrero lo conoce todo, los jugadores profesionales, lo conoce la hinchada mundial, está, por Dios santo, está en el álbum Panini, o sea, era un crack que iba, es un delantero distinto, juega de espaldas al arco, es un hombre que es capaz de recibir la pelota y luego voltearse, a diferencia, por ejemplo, de Messi o de Ronaldo. Luego Paco Mazón me podrá explicar todas las técnicas que tiene Paolo Guerrero como delantero, pero lo que yo veo como hincha, o sea, me van a perdonar, es que él es distinto también a los otros delanteros, porque él suele recibir pelota de espaldas al arco y entregarla, ¿no? Ustedes lo han visto jugar a Guerrero 20.000 veces. Entonces yo le digo, pero Paolo, una cosita, o sea, tú no eres un cualquiera, pues. Me acabas de decir que has sido sometido a 50 exámenes antidoping, ¿no es cierto? Es normal que uno, ok, mi primera muestra, no he dado mucho, me voy a bañar, luego regreso. O sea, normalmente podría suceder, o es una negligencia hacer que no sellen mi muestra. Y eso es muy importante, señores, porque Paolo, en efecto, es un jugador profesional. Y él dice que eso lo ha hecho antes. O sea, que los jugadores, cuando están en una situación de este tipo, confían en la seguridad clínica, confían en la seguridad de su concentración. Son profesionales. Evidentemente, él dice que antes lo hizo y que nunca ha pasado nada. Entonces, que la muestra haya sido contaminada, qué sé yo, está descartado. Porque antes ya lo hizo. Su preocupación está en el té. Muy bien, el té. Entonces, ¿qué pasa con el té? Porque el Swiss Hotel ha dicho algo bien serio, ¿no? Y yo, no sé, Gisela, si me estoy tomando tiempo. Me van a perdonar si me estoy tomando mucho tiempo, pero por favor. Estoy contando paso a paso porque algún día, ojalá podamos, yo espero algún día de mi carrera poder entrevistar a este delantero que además, a mí me partió el alma en un momento cuando le dije, es abatido. Paolo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué viene? ¿Y saben lo que me contestó? Yo solo quiero jugar. O sea, este chico lo único que quiere es jugar. Entonces, su cerebro es, yo quiero jugar, yo quiero ir a ese mundial. Yo me preparé para eso. O sea, él estaba preparándose 6 meses solito a pesar de estar sancionado. ¿No? Todos estamos de acuerdo. ¿Qué dice el Swiss Hotel?
esto es bien importante, porque el Swissôtel dice que, bueno, que es una empresa con altos estándares, por supuesto, ha sido elegida justamente por eso, ¿no? Por la selección peruana, la Federación Peruana de Fútbol, etcétera. Y dice que se han cumplido con los requerimientos, etcétera. Y dice, en ese sentido, dejamos constancia que todas las solicitudes de información del señor Guerrero fueron atendidas de acuerdo al marco legal vigente. Se respondió por escrito un cuestionario enviado por el jugador que nunca recogió, dice Swissôtel, y que entregamos a la Federación Peruana de Fútbol. Este punto no lo ha dicho Guerrero. Guerrero nunca ha dicho que nunca recogió un cuestionario. Esta información, este documento, yo lo he leído después de haber después de haberme reunido con Paolo Guerrero, porque le hubiera podido preguntar. ¿Es verdad lo que dice Swissôtel? Por eso es que yo le decía al gerente Spielvogel, salga y diga su verdad. Porque uno, cuando está en un entredicho, tiene que salir y contar su versión, ¿no? Ahora, ¿qué dice el Swissôtel? Dice que Paolo Guerrero nunca recogió un cuestionario y que ellos se lo entregaron a la Federación Peruana de Fútbol. Dice, se proporcionó los nombres de todos los mozos y azafatas que atendieron a la selección en el área restringida contratada por la Federación Peruana en la fecha pertinente. Y se le permitió entrevistar al personal de servicio que estimó conveniente, sin que el señor Guerrero pudiese identificar a la persona que supuestamente le habría servido una infusión. Muy bien, aquí nos vamos a detener. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Paolo Guerrero ayer ha reconocido que él entrevistó a los mozos, y que todos los mozos venían con un mismo guión. Decían, yo no he servido mate de coca, yo no he servido mate de coca. Y él estaba sorprendido, pero que él cree que había como algo pauteado, ¿no? Lo que ha dicho Paolo Guerrero, y lo ha ratificado ayer en la reunión, es que el hotel le dio la espalda. Eso ha dicho, que el hotel no lo ayudó, que no le, que le dio la espalda, ¿no es cierto? Y algo muy importante, porque el Swissôtel dice que Paolo Guerrero no reconoció, ¿no? O sea, entrevistó a varios, pero que el señor Guerrero, sin que el señor Guerrero pudiese identificar a la persona que supuestamente le habría servido una infusión. Bueno, yo les voy a preguntar algo. Esto solo es sentido común, ¿ah? Hace un mes ustedes han estado en un hotel, en una cafetería, en un restaurante. Hace un mes. Yo les pregunto, ¿ustedes podrían recordar quién les sirvió el té hace un mes en un hotel, en un restaurante? O sea, pregunto, si aquí alguien puede, me saco el sombrero, debe ser Sherlock Holmes. Claro, hay gente que tiene memoria absolutamente fotográfica, que ve a una persona y dice después, señor, ¿dónde la vi? Ah, claro, tú me serviste el anís a las 5:40 de la tarde. Ya pues, señores del Swissôtel, ¿cómo va a reconocer a quién le sirvió? Si para empezar, y eso es lo que tiene que quedar claro en la línea de tiempo, cuando él hace el examen de doping en Argentina, ¿cuándo sale el resultado adverso? ¿Ustedes lo recuerdan, chicos? Eso lo ha contado ayer Pablo Guerrero. ¿Cuándo sale el resultado? ¿Quién? Acá que son futboleros. ¿Cuánto tiempo después? Ahí alguien lo ha dicho. Un mes después. Entonces, claro, si un mes después tú dices, Oblitas lo llama, quien llama a Paolo Guerrero a decirle el resultado del resultado adverso es Juan Carlos Oblitas, no es Gareca. Lo llama Juan Carlos Oblitas, ayer lo ha contado. Entonces, si Juan Carlos Oblitas le dice, oye, ¿no? ¿Te ha salido este examen? O sea, evidentemente dices, ¿qué cosa? ¿No? Se abre el mundo y tú caes. ¿En qué momento me contagié? No es. ¿En qué momento me contaminé? ¿Qué pasó? Bueno, lo que dice el Swissôtel es que Paolo no pudo reconocer. Yo no creo que alguien pudiera reconocer quién te sirvió. Pero lo que yo sí creo, y en eso sí pienso, y le hago la pregunta al gerente de Spielvogel, abierta además, porque tenemos que preguntar cosas. Por eso hay cosas de este comunicado que no entiendo. Le hago la siguiente pregunta. Pero los mozos que atendieron a Paolo,